La Casa de la Cultura ha acogido este miércoles la charla concierto de Clara Alarcón, Carmen María Martínez y Juan José Robles, titulada Quereres y Dejenes. En ella hacen un repaso por las coplas de la tradición murciana que muestran los estereotipos que se han ido perpetuando generación tras generación en torno a la mujer. Vamos a cerrar este acto con una persona muy conocida por todos y por todas nosotras, Juan José Robles, gran músico de este municipio. Lo acompañará Carmen María Martínez y Clara Alarcón. Clara es la persona que ha hecho el estudio sobre todas estas canciones y este cancionero que han utilizado para hacer esta conferencia, esta ponencia. Y Carmen María es la persona que da voz. Juan José, como todos sabemos ya, será la persona que acompañará con la guitarra. Ellos en esta ponencia lo que tratan es de explicar un poco y de hacernos pensar o mostrar el uso que a través de la historia musical se ha hecho de la imagen de la mujer. Para ello utilizan algunas canciones de tradición murciana. Este proyecto lo que intenta es que nos demos cuenta de que el modelo de mujer que se nos está transmitiendo en estas coplas es el modelo de madre amorosa, esposa sumisa, hija devota, que ostenta la honra de la familia y que es la responsable de transmitir los valores a sus hijos e hijas. Por suerte, eso cada vez nos resulta más extraño. Por eso, este proyecto, la intención que tiene es intentar hacernos reflexionar en que no podemos seguir repitiendo estas canciones, estas coplas, porque estamos perpetuando modelos que supuestamente son antiguos, porque es que hemos visto que hasta allá en el siglo XIX los consideraban antiguos. Pero claro, al final, la música la hacen los músicos. Y la música tradicional se mantiene por su rasgo característico y fundamental, y es que se recrea constantemente. Los que somos, en este caso yo que soy historiadora, o los que son antropólogos o etnógrafos, lo único que podemos hacer es mostrar una imagen fija de lo que hace el folclore, un análisis de lo que se ha perdido, de lo que se mantiene y de cómo se va transformando y de qué elementos han influido o influyen en esa música de raíz. Pero para eso, la música tradicional tiene que seguir recreándose y tiene que seguir estando viva. Entonces, este proyecto de los tres es un proyecto que busca simplemente eso, que reflexionemos y que no repitamos los mismos modelos y que intentemos avanzar.